Mi nombre es Felipe Valderrama, vengo de Colombia, trabajo para la Fundación Humedales y representamos la laguna de Fúquene, que queda en los Andes del Norte. ¿Por qué es importante conservar los humedales? Mira, por muchas razones. Tienen importancias que varían, sobre todo desde el punto de vista cultural. En algunos países, en Colombia, prácticamente todos los humedales fueron sagrados, fueron lagunas sagradas. Tenían un componente religioso increíble y bueno, además de eso, pues proveen una cantidad de servicios ambientales. Estoy seguro que las otras personas que han hablado contigo te han contado sobre capacidad de almacenamiento y reducción de riesgos por inundaciones, almacenamiento mismo para tener agua dulce y disponer de ella para las actividades humanas y para el consumo. Ofrecen un hábitat impresionante para la biodiversidad. En los humedales altoandinos de Colombia hay, por ejemplo, el que yo represento tiene más o menos 307 especies de diferentes seres vivientes, entre ellos mamíferos, aves, plantas acuáticas, en fin. Son zonas donde hay mucha biodiversidad, donde hay mucha vida, y ya con eso te cuento un poco todo. Es bienestar social, bienestar ambiental, y eso, servicios ambientales que nos benefician a todos y que necesitamos mantener sobre todo para el futuro.